en la primera de las lecturas, que es del primer libro de los Reyes, capítulo 19, está desarrollando, ¿no?, pues la liturgia de estos días, esa escena en la que Elías se ha enfrentado a los profetas de Baal. Dios le ha bendecido, pero se ha quedado solo y tiene que huir. Huye, está huyendo, y en el monte Horeb tiene un encuentro con Dios. Y es un momento para él de discernimiento. Tiene que discernir qué hago, a dónde voy, y cómo conocer lo que tengo que hacer. Finalmente Dios le dice, ¿no?, a dónde tiene que ir y que consagre a Eliseo como profeta sucesor suyo. Pero es un texto muy interesante en el que la tradición de la Iglesia muchas veces ha leído este texto como forma de discernimiento, cómo uno conoce lo que Dios quiere de él. Porque Elías está en un momento dramático, dramático. Huye, le persiguen. Entonces, digo que es un texto emblemático porque se ve que hay formas en las que no se manifiesta la voluntad de Dios y en la que sí se manifiesta. En ese monte Horeb hay un huracán y se dice, en ese huracán no estaba Dios. Hay un terremoto, en el terremoto no estaba Dios. Hay un fuego intenso, tampoco en él está Dios. Y hay una brisa suave en la que él percibe que allí es donde está Dios. Y entonces cuando Dios en esa brisa suave le habla y le dice, a ver, paz, vete, camino del desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge rey de Siria, Hazael, y profeta sucesor tuyo a Eliseo. Pero para poder escuchar esas palabras, para poder conocer qué tenía que hacer en una situación tan dramática, necesito ese contexto de la brisa suave. Esto nos está a todos recordando que para poder discernir tenemos que ponernos en la presencia de Dios, y en esa brisa suave se está reflejando la importancia del silencio interior, de hacer silencio dentro de nosotros, de que no permitamos que dentro de nosotros haya las tempestades nos quiten la paz interior. Puede haber muchos problemas a nuestro alrededor, pero no debemos de permitir que dentro de nosotros nada nos quite el silencio interior que nos permite poner nuestro oído en el corazón de Cristo y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y ser capaces de escuchar su susurro. Es como una llamada a que necesitamos silencio interior para escuchar la voz de Dios. Dios se manifiesta, Dios nos ayuda, nos da sus dones para poder discernir, incluso en la vida cotidiana, en la vida habitual, pero con este escenario, con el escenario de nuestro silencio interior para poder escuchar la voz de Dios. A veces nos quejamos, ¿no?, de que no se escucha, de que no escuchamos lo que Dios quiere de nosotros, pero Él perfectamente podría decirnos, pero si no tienes silencio, entra en tu interior, como dice San Agustín, ¿no? Entra en tu interior, en esa habitación interior, saca de ella todo cuanto impide ese encuentro en intimidad, tanto ruido, echa por la ventana tanto ruido, y entonces estás en disposición de poder escuchar, de poder entender, de poder discernir lo que Dios quiere de nosotros. Pedimos ese don, esa gracia del silencio interior que posibilite, que funde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida.